a un nuevo programa de La Mañana en el 9 y gracias por estar acompañándonos nuevamente por la pantalla de Canal 9 Litoral. Llegamos al jueves y tenemos más amigos para presentarles y ya mismo vamos a arrancar con una entrevista, no vamos a perder más tiempo porque tenemos muchas ganas de bailar. ¿Por qué les digo esto? Porque la semana pasada fuimos al Centro Cultural Juan L. Ortiz de la ciudad de Paraná y estuvimos ahí con unas amigas en un evento, una actividad con mucho baile. Las chicas eran de diferentes barrios que enmarcadas en el programa Paraná Vital de la Municipalidad de la ciudad de Paraná, donde se juntan a bailar diferentes ritmos como reggaetón, hip hop y muchas canciones más que les encantan. Ya la semana pasada estuvimos viendo a las chicas de barrio El Trébol, que las fuimos a visitar ahí, y en esta ocasión se juntaron todos nuestros amigos para tener una tarde súper divertida. Así que vamos a conocer a estas chicas. En esta ocasión vamos a ver las entrevistas que hicimos con nuestras amigas del barrio Loma Hermosa. A ver. Bueno, Claudina, muchos barrios se han convocado acá en el Juan L. Ortiz. Comentame un poco de qué se trata toda esta movida. Bueno, buenas tardes, gracias por venir primero. Tenemos barrios que hacen baile para niños. Este es el programa Paraná Vital que funciona en distintos lugares de Paraná. En esta oportunidad son 7 barrios que están participando de este evento. Es el barrio Humito, El Trébol, Hijos de María, Loma Hermosa, no me quiero olvidar nadie, Lomas 2 y Huiraldes y Los Pinos. Son los barrios que hoy presentan lo que hacen a diario con sus profesores, que son coreografías de distintos ritmos y bueno, se han producido mínimamente como para hacer un espectáculo y compartir y conocerse lo que cada uno hace en su barrio entre ellos. Además de permitir un espacio para la recreación de estos chicos, también es beneficioso para juntar a las familias, para venir y disfrutar de una tarde juntos, ¿no? Sí, el baile es algo que atrae por naturalmente a los niños. Y si eso además lo incentivás con un poco de técnica y motivando a través de los valores que se pueden dar a través de las clases, valores de la familia, valores de los amigos, solidaridad, entonces realmente se hace un buen combo de una actividad muy, muy completa. Para los chicos que vean que están en el barrio, algún barrio que hayas nombrado recién, y todavía no se enteraron que hay baile, ¿se pueden sumar? Exactamente, se pueden sumar. Nosotros tenemos en la página de la subsecretaría, en el Facebook también, tenemos todos los horarios y los lugares donde damos las clases, así que los invitamos a todos que vengan a bailar, que es muy divertido, que no se necesita saber, solamente tener ganas de divertir. Seguimos bailando en La Mañana en el 9. En esta ocasión llegamos al Juan L. Ortiz porque estamos con nuestras amigas en esta ocasión del barrio Loma Hermosa, por eso son tan lindas. Quedó bien, ¿no? Vamos de nuevo. Porque vinimos al barrio a conocer a las chicas del barrio Loma Hermosa, por eso son tan lindas. ¿Vieron cómo se ríen? Son divinas. Ellas vinieron a presentarse hoy a bailar un poco con distintos barrios, también otros chicos que se acercaron hasta acá al lugar. Esto se enmarca en una actividad de Paraná Vital, que es de la Municipalidad de la Ciudad de Paraná. Y lo más importante es que vinieron un poco a mostrar todo lo que hacen durante el año con la profe, que ¿cómo se llama? Teresa. ¿Cómo? Teresa Gómez. Muy bien, la Tere Gómez que les enseña a bailar, ¿no? Sí. Bueno, ellas me van a contar qué es lo que vinieron a hacer. A ver. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacían hasta recién? ¿Quién me va a contar? Estábamos bailando. Ajá. ¿Mostrando qué cosa? ¿Algunas coreografías? Sí. Ajá. ¿Y eso dónde lo aprenden? ¿A dónde van a aprender? En Loma Hermosa, en la Plaza 9 de Julio, que hay un salón. Ah, muy bien. Van al salón de ahí del barrio, la comisión vecinal, se juntan todas y se ponen a bailar. Sí. Ajá. ¿Y cuáles son las canciones que se aprendieron para hoy? La ametralladora, el limbo y el jatemate. ¿Qué bailaron hasta recién que las vi bailando un ratito? Brasilero. Ajá. Y falta bastante todavía. Sí. Muy bien. ¿Ustedes saben de qué se trata esto? ¿Por qué vinieron hasta acá a mostrar todo el baile que hacen? No. ¿No sabe ninguna? No. A ver.
Por el Día del Niño. Tiene que ver con el Día del Niño. ¿Tiene que ver con qué cosa? Con la fiesta. Y las veo disfrazadas. Tiene que ver con todo este mes en Paraná, que ha sido muy importante. Y además, para conocerse con los otros chicos de los distintos barrios, ¿no? Sí. ¿Se han hablado con algunos ya? ¿Se conocieron? ¿Se saludaron? Sí. Sí. A ver, ¿se hicieron amigas? Sí. ¿Pero ya se conocían de otros lugares o es la primera vez que las veían? Sí, ya la conocía de otro lugar. Ah, ya se han juntado. Sí. Muy bien. ¿Qué? Antes bailamos en el Mariano Moreno y nos cambiaron de vecinal. Ajá. Ah, entonces hay algunas que ya las conocían de otros lugares. Sí. Muy bien. Así que fue un reencuentro como para saludarse y decir, ¡ay, seguís bailando! Sí. Muy bien. ¿Por qué decidieron sumarse a esta actividad, a bailar, a ir ahí a la vecinal? Porque nos gusta y es lindo el deporte. ¿Cómo se enteraron? Y porque un día vimos el cartel y nos gustó y quisimos empezar. ¿Se conocen de la escuela o de ahí del barrio nomás? Del barrio. Ajá. ¿A qué escuela van? A ver, cuéntenme algunas. A la Gaspar Benavento. Ajá. A la República de Chile. Muy bien. ¿Otra escuela distinta? ¿Por acá? Nuestra Señora de la Esperanza. ¿Por acá? Subiaur. Subiaur. La que dijo la Caro. Subiaur, la que dijo ella. Muy bien. A ver, por allá. A la San Martín. A la San Martín, ¿qué otra escuela más distinta? A la Sarmiento. ¿Sarmiento, por acá? A la Comercio 1. A la 206, los Constituyentes. ¿Te quedaste sin voz? ¿Qué te pasa? Eso de tanto bailar. Sí. Es como claro, porque me parece que cuando bailan también pegan unos gritos, aprovechan a cantar. Sí. Sí, hacen como toda una interpretación. Sí. Muy bien. Y entonces me contaban, ¿se enteraron por ahí por un cartel que estaba en la vecinal? ¿Dónde más? ¿A ver alguien más que le haya dicho, alguna amiga que le haya invitado? A mí me dijo ella porque ella empezó primera y mi prima también. Ajá. Entonces dijiste, esto es lo mío. Sí. ¿Qué sienten cuando bailan? A ver. A ver por allá. Felicidad. Felicidad, muy bien. El del hombre. Por acá. Emoción. Emoción, ¿qué más? Alegría. Alegría, les gusta lo que hacen, ¿no? Sí. ¿Y la pasan lindo con la profe? Sí, es buena onda la profe. ¿Qué? Es buena onda la profe. Me parece que está por ahí al lado la profe, ¿puede ser? Bueno, las chicas divinas han venido todas luqueadas, preparadas para la ocasión. La verdad que sí, tienen la oportunidad que con el programa de Paraná Vital. Siempre han ido a participar, pero siempre se quedan con muchas ganas de bailar. Entonces hoy la municipalidad hizo un evento para ellos, para que muestren sus coreos, que vengan. Aprovechamos la previa de disfraces que ya pasó, pero nosotros seguimos con disfraces. Así que ahora van a bailar una coreo que han practicado un montón. Estaban re ansiosas, les encantan todos los ritmos, porque hacen aeróbica, hacen gimnasia deportiva, hacen habilidades de estrés, o sea, de todo. Brasilero, reggaetón, latinos, ellas les encanta todo. Mientras sea bailar, allá vamos. Y vinieron re luqueadas, están todas iguales, eso es lo más lindo. Sí, la verdad que sí, hermoso. Tengo que agradecer mucho a este grupo y a los otros grupos de las vecinales, que son barrios que la verdad que con la ayuda de los papás, excelente. Estas polleras, esto, todos los papás presentes, acompañan, las luquean, las maquillamos, todo con apoyo de los padres. Así que un aplauso también para los papás. Que un aplauso. ¡Agradecemos! Y me parece que vos te acercaste hasta acá porque tienen que ir a bailar, ¿puede ser? Sí, tenemos que ir a bailar ahora una coreografía de reggaetón. Y bueno, van a ir a bailar ahora. ¿Las vino a buscar? Las vine a buscar al escenario. El escenario las llama. ¿Vamos a bailar entonces? Sí, vamos a bailar y quiero agradecer un montón a la municipalidad por darles la oportunidad de que ellos querían mostrarse. Están todos los barrios de todas las vecinales y cada uno mostró una porción. Ellos bailaron con aros, con porras y ahora van a bailar ellas con su cuerpo, sin nada. Mira, muy bien. Vamos a demostrar lo que saben hacer. Confía en la cintura, todo el mundo está bien.
bailar, nos encanta cantar en la mañana en el 9, por eso les quiero presentar un nuevo Música por Favor. En realidad no está dentro del casting que hemos realizado con todos nuestros amigos, pero sí es una chica que vino entre los 300 que audicionaron el 26 de julio en Canal 9 Litoral. Estuvo cantando también con todos sus amigos y justamente la conocimos ahora nuevamente en la Escuela Babio de la ciudad de Paraná. Fuimos a entrevistar a nuestros amigos de sexto grado y nos encontramos con Estefanía. Ella canta muy bien, vino el 26 de julio a presentarse al casting y ahora quería cantar de nuevo una canción, quería regalarnos su hermosa voz. Así que vamos a conocer a esta amiga Estefanía que canta muy bien. Mirá. Hola, yo soy Estefa y me quedé con ganas de ir al casting Música por Favor y por eso le voy a cantar ahora. Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa, sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada. Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas. Mis dudas me cansaron, ya no esperaré y vuelvo a despertar en mi mundo siendo lo que soy y no voy a parar ni un segundo. Mi destino es hoy. Primer bloque en la mañana en el 9. Antes de irnos a la pausa, te quiero recordar que si te querés comunicar con nosotros, solo tenés que ingresar en nuestro Facebook Amigos en el 9 o enviarnos un correo electrónico a amigosenel9@canal9litoral.tv. Acordate que a través del Facebook podés participar del concurso para ir a ver al Teatro 3 de Febrero la obra Congelados. Es una adaptación de la película Frozen, así que va a estar buenísima. Quédate ahí, que ya venimos.